Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el vehículo multipropósito venezolano Tiuna, ya que algunos de ustedes me han pedido que haga un video sobre este vehículo, así que vamos a comenzar este video. Pero antes les invito a suscribirse al canal si es que todavía no se han suscrito y a darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video YouTube les notifique y no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. El Tiuna es un vehículo multipropósito construido por la compañía anónima venezolana de industrias militares Cabin, con idea de crear un vehículo propio para el uso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El diseño de este vehículo fue llevado a cabo por el general Aaron Cax, que están viéndolo aquí en imagen, basándose en la plataforma de vehículos Urod y Humvee de fabricación estadounidense. No obstante, tanto el motor como la transmisión del vehículo son componentes importados, igualmente que se ha ofrecido la construcción de este tipo de vehículos con propósitos civiles. Se ha conocido el encargo de más de 2.000 vehículos URS Tiuna por parte del Ministerio de Defensa de Venezuela por un costo total aproximado de $600 millones que fueron entregados para febrero de 2009. Antes del año 2003, la empresa Senareca se dedicaba a la repotenciación de unidades tácticas y administrativas militares, en vista de que la Fuerza Armada tenía la necesidad de contar con un vehículo multitáctico con gran capacidad operacional que reemplazara los modelos Humvee estadounidense y que fuera además fabricado y producido por la industria nacional. Cabin, junto a Senareca, presentaron el primer prototipo del vehículo, el cual se le conocería después como la marca Tiuna. En el 2004 empezó la producción oficial de vehículos militares UR-Tiuna en sus diferentes modelos. En el 2009, Cabin y Senareca construyeron la empresa mixta socialista de vehículos venezolanos, Sociedad Anónima, para fabricación de más de estos vehículos, así como también de uso civil. Además, cabe mencionar que estos vehículos tienen un 90% de componentes fabricados en Venezuela. Según el fabricante, se han realizado 11 nuevos modelos que estaremos nombrando a continuación. Y el primer modelo es el modelo de reconocimiento, que es un vehículo que cuenta con 4 afustes, uno para una ametralladora Browning M2HB, que están viéndolo aquí, de 12,7 milímetros, y tiene 2 afustes más para ametralladora FN Mag de 7,62 milímetros, que también la están viendo aquí, y además tiene un 4 afuste para 2 lanzacohetes Sam Buford AT-4 y tiene una capacidad para 7 tripulantes. Además fue creada la versión mini antitanque, que es un carro de menor tamaño diseñado para montar un cañón sin retroceso M40 de 106 milímetros. Además también pueden llevar un lanzador de misil MAPAC-2, como ustedes están viendo aquí en imagen. También está la versión antitanque, que es la versión más grande del URS-106 y cuenta además con un visor láser, una ametralladora calibre 7.62, 4 cohetes antitanques AT-4, 2 cohetes antiaéreos Igla y capacidad para 9 tripulantes, que es la que están viendo. También está la versión puesto de comando, que es la versión de reconocimiento equipada para operaciones de comando, que es la que están viendo a continuación. También está la versión de plataforma antiaérea, y esta está diseñada para acoplar los diversos sistemas antiaéreos de los diferentes ramas de la Fuerza Armada de Venezuela, entre ellos el RBS-70, el MD Mistral y el Su-23. También está la versión antimotín, que está equipada para labores de orden público con capacidad de movilizar 12 hombres antimotines, que es la que están viendo en imagen. También ha sido creada una versión de transporte, que es la versión de camión de transporte de tropas carga, que es la que están viendo también en imagen. Y la versión de ambulancia, que es la que están viendo aquí. Entre los operadores actuales de este sistema se encuentra Venezuela en primer lugar con más de 3.000 unidades, Bolivia con 50 vehículos de reconocimiento, Cuba con ciertas unidades desconocidas y Ecuador con 2 unidades que se le fueron dadas por la ministra de Defensa Carmen Teresa Meléndez para ver si estaban interesados en este vehículo. Y bueno amigos, es todo por este video. Si les gustó, denle manita arriba, comenten qué les pareció, suscríbanse al canal si es que no te han suscrito todavía y nos vemos en un nuevo video.